Madre de Dios. Buenas noches. Primero de todo, bienvenido y enhorabuena por llegar a la final de Got Talent All Stars. Gracias. Tu actuación la he visto perfecta. Pero creo que la belleza de lo que haces no debería estar reñido con que nos sudaran las manos de lo arriesgado de tu número. Creo que en esta ocasión has optado por algo más conservador. Yes. Yes. This is the first time I performed this routine, but since I've been here, I've never performed this routine. This is the first time. Pues qué privilegio. Mucha suerte. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese privilegio. Es autodidacta, o sea que bravo. Eso tiene su mérito. Paula. Aidan, yo lo primero, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Yo estaría horas viéndote. Gracias. A mí me parece de una belleza cada movimiento que haces ahí arriba, que de verdad, es que me pone el vello de punta. Enhorabuena de verdad por todo lo que has conseguido. Thank you so much. I'm really
really putting my heart and soul into this. Yo, Aidan, encantado, felicidades por lo que haces. Yo tengo el corazón todavía acelerado. Me parece increíble la combinación con los movimientos, la dificultad también con la música. Y también te tengo que decir que, ya que eres autodidacta, ¿a mí me podrías enseñar a hacer eso? Of course, you wanna come up on stage? ¿Quieres probar ahora? ¿Quieres subir? Pero ahora. Sí, claro. ¿Quieres? ¿Cuándo si no? Lo que puedas hacer ahora no lo dejes para mañana. Ahora es el momento. Pasa el año. ¡Un fuerte aplauso para The Grefg! Yo te veía tan unido al aro que digo, esto no tiene peligro. Esto es él, mira. ¿Vale? ¿Vale? Voy a ir llamando al Rubius. Sit, ok, ok, vale. ¿Así? Espera. ¿Te sientas seguro? Ahí va, ahí va. Ahí estamos. Madre de Dios. Mira, lo molangus. Y le hacemos el columpio y ya está. Da vueltas. Que me suba, sí. ¿No? Dale, rápido. Las vueltas las llevo un poquito. Tienes que hacer con la cabeza eso que hacen los... ¿Tanto fías así? Eso. ¿Me están subiendo? No creo, ¿no? ¡Adiós! Subidlo un poquito más. Vale. No, a ver, pero subirme... Bueno. Me estoy centrando. No, suficiente, la verdad. Enhorabuena por lo que haces. Es espectacular. Ya queda claro que es complicado esto, ¿no? No me vuelvo a calentar en ninguna cosa. ¿Parecía más fácil? Me he venido arriba. Lo de las vueltas no lo llevo bien, ¿eh? Bueno, nos queda Edurne por valorar. Sí, mira, yo agradezco además, Grefg, que hayas subido, que hayas sido tan valiente subirte para enseñarnos y ver la dificultad que tiene este número, que no es tan fácil, ni siquiera para simplemente sentarte. ¿Por qué lo digo? Porque coincido plenamente en que tu número tiene una belleza impresionante, una perfección, que no hay ni un pero que decirte. Gracias. Lo tuyo es brutal. ¡Felicidades! Thank you for your support. I love. Thank you. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. El destino te ha traído hasta aquí y al final de la noche veremos qué te depara. Estás en manos de nuestro público. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Thank you very much. No, please. See you later.
Bien hecho, chicos. Belinda. Congratulations. Congratulations. Bueno, Edurne, que yo sé que tú eres muy fan de Whitney. Soy muy, muy fan de Whitney. Y la verdad que es un gusto escucharte. Cantas espectacular. Cantaste los temas de Whitney Houston con una facilidad que es un gusto escucharte. Felicidades. Thank you, Edurne. Yo, Belinda, te quiero decir una cosa buena y una cosa mala. No es de mis canciones favoritas, ni es el estilo de música que más me gusta, pero has conseguido con tu actuación y tu voz que me gustara y que me transmitiera. Así que enhorabuena. Thank you so much. Y muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Y la mala? La mala era que no era su estilo de música. Mala, ¿eso es malo? Sí, para mí, que soy nuevo aquí. Es malo. Eso descubrir, es algo malo. Descubrir un nuevo tipo de música para ti es malo. Que no me gustaba esa canción es malo. Pero porque tiene... O sea, cambiar de opinión para ti es malo. Estamos al final, no vengas ahora. Hombre, no, no es que no sea su estilo de música, es que no la ha mamado como yo, que para mí esta canción es un himno. Claro, esta canción para alguien de mi generación es como parte de nuestro ADN. Entonces, yo que conozco tan bien la canción y que sí que me gusta muchísimo, tengo que decirte que has estado muy a la altura de Whitney Houston. Muy. Belinda, buenas noches. Efectivamente, cantas extraordinariamente bien y eso no está en duda aquí. Sin embargo, la gente no se enamora tanto de alguien que cante perfecto. La gente se enamora de la personalidad de alguien. A través de un arte, uno comunica lo que es, lo que sufre, lo que siente, lo que le quiere decir a la vida. Ahí es donde creo que has estado más pendiente de ti que de tu público. Mucha suerte. Belinda, pero ya sabes que esta noche es tu público el que tiene el poder de hacerte ganadora, de convertirte de ganadora de Got Talent All Star. Así que muchísimas gracias y nos vemos en nada. Belinda. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos ahora. Encima esta canción. Señores, señores, señores.
Impresionante. Gracias. Impresionante. Y gracias también a todos los que os han acompañado, MD Studios, que son alumnos vuestros. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, no sé qué tenéis que comentarle a esta gente. Es la primera vez que veo a una mujer volar. Es la primera vez que veo a una mujer volar sin alas. Es que, o sea, es una superheroína. Os lo dije en audiciones. O sea, veros es increíble, de verdad. Gracias. Yo creo que sois los mejores, y esto lo digo de verdad, creo que sois los mejores bailarines que he visto en mi vida. De verdad. Gracias, Paula. Mil gracias. Gracias, gracias. Chicos, para mí es impresionante veros, creo que es un regalazo. Solo os puedo dar las gracias por volvernos a regalar vuestro arte, vuestro talento, volver a disfrutaros. Y mira que os hemos visto veces, pero es que seguís sorprendiendo, seguís demostrando que no hay nadie como vosotros. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Yo creo que eleváis el nivel de cualquier sitio donde vayáis, incluido Got Talent All Stars. Gracias. Mil gracias. De verdad. Stephanie y Jeremy, recalcar algo. Lo que más me ha gustado de vuestra actuación es cuando hacías algo espectacular, salías volando, dabas cuatro volteretas y hacías al público y te reías. Pero quiero decir una cosa, y es básicamente que baile Risto. Que baile Risto, que baile Risto, que baile Risto, que baile Risto, que baile Risto. Promesas son promesas, ¿eh? Yo soy una mujer de palabra. Yo bailaré contigo. Ya me darás tu teléfono y ya quedamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Stephanie! ¡Facilita! ¡Venga, arriba, arriba! Bueno, ¡venga, bueno, bueno, venga! Que no voy a poder. ¡Nos vemos luego!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Madre mía! Tengo miedo. Ay, los puñalitos. Pero es que con los ojos tapados, pero... enganchar uno encima del otro. Ay, 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 ay. Ten cuidado, Paula. Ten cuidado. De hacer, felicidades. Impresionante, impresionante. Aquí tenéis el micrófono. Impresionante lo que han hecho estos hombres. Increíble. A ver, no sé si daros la enhorabuena o echaros la bronca porque me habéis hecho pasar un mal rato, pero un mal rato de esos que molan. Un mal rato de esos que gustan, que te hacen como estar a tope, chicos. De verdad, enhorabuena. Vardanian Brothers, yo podría resumir vuestra actuación en lo que he sentido todo el rato, que era miedo. Entonces, no sé si es algo bueno o malo sentir miedo durante toda una actuación, pero creo que en esta situación sin duda es algo bueno. Así que enhorabuena porque me habéis hecho sentir mucho miedo. Ha sido chido.
Bueno, yo he estado de verdad con el corazón un puño, me habéis dejado sin respiración hasta que no habéis bajado, pero tenía que comprobar una cosa y eran el sudor de mi compañero Risto las manos, y tenía las manos empapadas nuevamente. ¡Felicidades! Te digo una cosa, porque es la final ya. Si no, los guantes que lleva Edurne te irían bien, porque empapan. No, yo te digo una cosa, como sistema de adelgazamiento, estas galas me van bien. A ver, chicos, a mí el número no me ha encantado. Pues lo tengo que decir, no. Me parece que es un tipo de acrobacia muy circense y muy antiguo, pero hay algo como muy primitivo que seguramente tiene que ver con el miedo, con esa sensación de que todo puede salir mal, que a mí, y yo creo que a todos los espectadores, nos hace conectar con algo que está pasando de verdad. Y os diré una cosa, lo realmente injusto de este programa es que alguien como yo, que en mi vida seré capaz de hacer algo así, os tenga que valorar. Me siento honrado de haber presenciado esto en primera fila. Así que gracias y muchísima suerte esta noche. Mil gracias, chicos. Llévatelo. Bardañán Brothers. Wow. Todo un lujo tenerlos aquí. Madre mía. Sin ver nada. No. No creo, ¿no? ¿Qué? Sin ver nada, no tiene sentido. No puede ser que esté haciendo eso con los ojos cerrados. Que no. Ay. Perdona. No me lo puedo creer. Venga. ¿Listo? ¡Toma ya! ¡Bravo! ¡Flower Power! ¡Bravo! Estoy en shock, tío. ¡Una tierra!
Nacho, 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 Nacho. Ya se puede quitar la venda igual. O no quiere ver cómo va a ir la cosa. No, no. ¿Sí? Can you do it? Hello. ¡Hola! Pan salsa. Por favor, antes que nada, ¿me pueden quitar esta X roja que me han puesto? ¿Quién te ha puesto eso? ¿Quién te ha puesto eso? Pues me la ha puesto un señorito. ¿Quién va a ser? Que mira, en otros momentos te lo puedo reír, pero en esa actuación que me hayas pulsado el botón, no te lo voy a perdonar, ¿eh? ¡No te lo perdono! Eso no se hace, Risto. ¡Hombre! ¡Hombre! Que son como son familia. Pero, perdóname, no lo he hecho por ti, lo he hecho porque necesitaba dos rojos en esta actuación. ¿Pero o sea, qué dices? Como no los tengo yo, pues he pillado el tuyo. Chicos, esta noche lo siento mucho, pero habéis sido más bad que salsa. O sea, para mí, el problema... Esto es una final de Got Talent All Stars. O sea, de verdad, si al menos, no sé, hubierais llevado venda a los dos, dirías, bueno, pues pero a ver qué pasa. Pero vamos a ver. Es que no te ha sido suficiente O sea, te digo una cosa, no os preocupéis. Aquí parece el que llevaba la venda en los ojos, parece que era Risto. Porque, por favor. ¿Qué has visto todo? ¿Qué has visto? Estoy, de verdad, muy indignada porque me parece que tenéis un talentazo. Yo os juro, de verdad, no había visto cosa igual. Sé que no la voy a volver a ver porque creo que sois únicos. Lo que hacéis es una salvajada que no sabía ni dónde estaba. O sea, es que es muy complicado hacerlo con la venda. Pasa que mi compañero quiere pinchos, sangre, fuego. Yo no sé lo que quiere. Porque vamos, solamente ellos dos aquí en el escenario. Quiero que sea lo mejor del mundo. Lo eso son, es lo que quiero. Por eso están en eso la final de Got Talent All Stars. Lo son. Bueno, yo con vuestro permiso, ya pues. También me voy a poner de pie porque aquí ponerse de pie es como poner mayúsculas en el móvil, que parece que te haces oír más. Entonces yo me pongo de pie para decir que soy vuestra fan número uno, que me encantáis. Thank you so much. Me parece que tenéis un valor impresionante. Que esa música que utilizáis, a mí me vengo arriba, yo me vengo arriba entera, veo las flores, veo la música, veo todo y me vengo arriba y me encantáis. Enhorabuena. Sí, señor. Thank you so much. Sí, señor. A ver, Greg, pon un poco de orden. Muchas gracias. Entiendo que me tengo que levantar también para dar... Levántate. Claro. Aquí se levanta todo el mundo. Os voy a ser sincero. Creo que Risto tenía ya apuntado esta a puntuarla mal o algo, sin saber lo que iba a salir. Estaría hasta los novatos se me rebelan, pero ¿esto qué es? Cuando te has puesto la venda en los ojos, yo digo, bueno, será para tres vueltas, será un momentito. Pero has estado prácticamente desde el principio de la actuación hasta el final. Y ahí me habían dicho que los botones no servían para nada y Risto ha pulsado dos rojos. Así que yo pulso este. ¡Bravo! ¡Ya está! Thank you so much. Que no sirve de nada, pero para que os quitéis el mal sabor de boca del botón rojo. Claro. Es simbólico, es un botón dorado simbólico. Para compensar. No dependéis del jurado, sino que estáis en manos de nuestro maravilloso público. Así que, felicidades. Y el público tiene mucho criterio. Thank you so much. Thank you so much. A que os ha gustado. We'll see you later. Nos vemos luego. Gracias. Thank you. Thank you.
Wow. Ahí está, el virtuoso de la armónica. No entiendo de dónde ha sacado tanto aire. Flipa. Virtuoso de la armónica, de las armónicas, pues vaya, lo que hace tiene tela, te lleva dos. Está agotado, normal. Pero ¿cómo pero no va a estar? No, como para no estarlo, madre. Porque yo no he visto una cosa igual en mi vida. ¿En mi vida? En mi vida. Gracias, Edurne. Has vuelto a sorprendernos. Yo no sé cómo puede tener esa sonoridad tan bonita la armónica contigo, porque hay que saber tocar la armónica, pero tan rápido. ¿Cómo gestionabas el aire? ¿Cómo has hecho los loops? ¿Cómo has puesto a todo el mundo en pie aquí? Estamos en una discoteca dándolo todo. Cada vez que toca la armónica, haces beatbox. O sea, de verdad, eres alucinante. Alucinante. Felicidades. Gracias. Es que tampoco puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Edurne. Yo creo que ella ha resumido perfectamente todo lo que ha pasado ahí, aquí y ahí atrás. Y creo que el veredicto por parte de todo el mundo es más que evidente. ¡Bravo! Gracias, gracias. A mí me ha parecido una actuación monótona. Y no me había pasado la otra vez. Cuando Edurne ha dicho, yo no había escuchado esto nunca, yo sí, en las audiciones contigo. Y en esas audiciones a mí me cautivaste. Hoy, no sé por qué, no lo has hecho. Cápita. No sé, le ha faltado algo a tu actuación, lo siento mucho, Moses. Gracias como un cuerristo, gracias. Moses, ¿no? ¿Lo digo bien? ¿Moses? Sí, Moses. Moses. ¿Te queda aire para vivir o no? Realmente te felicito porque tocar la armónica mientras haces beatbox me parece sensacional. Así que enhorabuena. Gracias. Moses, mi opinión no sirve de nada, pero a mí me pareces una maravilla de la naturaleza. Gracias. Y ya sabes que hoy estás en manos de nuestro público que se pone en pie para despedirte de momento, porque nos vemos luego. Believe. Believe is a very powerful thing in life. Believing in yourself, believing in others, but most importantly, believing in the impossible. When I first started magic, a lot of people doubted me. They said it was impossible to be successful as a magician. But one teacher, he encouraged me. He believed in me. And that is why I'm able to stand on this stage tonight. My goal as a magician is not to try to fool you guys or try to show off how good I am. But I want to inspire people to really and truly believe in the impossible. Risto, last time you said you want to see close-up magic. So as promised, here I am. Over here, I have a few blank cards. I'm gonna leave it in this glass. Make sure no one touches them. Now, magic can be very simple. All you need is a deck of cards, and you can create infinite possibilities. Here, Risto, can you take out the cards? Spread it on the table, face up. You can see all the cards are just normal cards. Here, watch. I'm gonna start dealing out the cards, and at any point, say stop. Stop. Right here? Yeah. Everyone remember this card. I wanna make this card more unique. Watch. Hold out your hand. Hold it right there, and just tear it off. This tear, you can see right there. Oh, it's actually pretty cute. Yeah. Watch. The funny thing about a tear card is that no matter where you put this card inside the deck, you will always be able to find it very easily. Can you see?
So it doesn't matter how much I shuffle the cards. I can always find the card from the center of the deck, just like that. But I want to make this more interesting. I want to make your card disappear from this deck and make it appear inside my pocket here. Oh, it already happened. Queen of clubs. And is it the same card? Yeah. It is the same card. But you know what? I want to take this to a next step. Watch the cards from here. Watch. Hold out your right hand. Do this and take out the card in your pocket. No. No me jorobes, tío. No me jorobes, no me lo tío. Puedo creer. No me jorobes. And wait, is it the same card? Match the corners. No me jorobes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero sí, qué it dices? Is the exact same card. Cuidado, que es el campeón del mundo de magia de cerca. Can everyone please scoot in? I want to play a game with you guys, actually. Everyone, shuffle the cards for me like this. Go crazy. Shuffle the cards. And when you're satisfied, just stop. Espera, espera. Más, más, más. Perfect. I want each of you to select two cards and just slide it out, but don't look at it. Don't look at it. Don't look at it. Just put it on the table. Perfect. You have no idea what cards you picked, but I give you the chance to switch your cards if you want to. I knew it. All right. Are you guys all satisfied? Yes. Yeah. Look over here. You guys could have picked any of these cards. The Nine of Diamonds, Six of Diamonds, Queen of Hearts, all these cards, but you didn't. We're gonna get rid of all these cards. Slide all the cards to Risto. Venga, Risto. Para ti, crack. Hola. Para ti todas. Venga. I want you to get rid of one card. Which card will it be? This one. This one? Turn it over. The Seven of Hearts. Get rid of it. Siete de corazones fuera. Now, over here I have a pen. On the back of the cards, number the cards from 1 to 7 in any order you want. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You guys could have selected any of those cards. You guys could have put it in any of the orders you wanted. There are literally over a trillion different combinations of cards. Ya estoy volviendo loco, ¿eh? Ya ves. I want everyone to look at the final combination that you guys have come up with. Over here, we have the Three of Diamonds, Seven of Clubs, Three of Spades, Ace of Heart, Seven of Spades, Three of Hearts, Eight of Clubs. I want everyone here to imagine that these combinations of cards are your dreams and goals. And over here, all these blank cards from the beginning represent us. If you really imagine achieving your goals, if you really believe that your dreams will come true, it will become your reality. Not only that, all seven cards. No. No puedes. But wait, wait, wait. Three of Diamonds. Three of Diamonds. The Seven of Clubs. Seven of Clubs. Three of Spades. Ace of Heart. Seven of Spades. Three of Hearts. And last but not least, the Eight of Clubs. ¿Cómo? ¿Y
Cristo cómo lo hace. Madre mía. Out of all these choices you guys could have made, this is what we came up with. Everyone, focus on the numbers. 3-7-3-1-7-3-8. 3-7-3-1-7-3-8. 3-7-3-1-7-3-8. In the beginning, I said believe is a very powerful thing. If everyone here just believes, it will become your reality. Madre mía. 3-7-3-1-7-3-8. No, 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 no. Mira que dice believe y yo estoy que no me lo creo. Que no, que no puede ser, que no puede ser. I want everyone here today, everyone watching this show, to start believing in yourself, believing in others, but most importantly, believe in the impossible. Thank you. Bravo. Amigo, ¿quién dijo? Me lo juego al todo, al nada, y yo creo que se lo va a llevar todo. Es impresionante. Bueno, os iba a preguntar cómo lo habéis visto, pero de cerca, lo habéis visto de cerca. O sea, no hay pega. ¿Ha estado bien a esta distancia, Risto, o no? Un poquito. Esto me pasa por ponerle retos, que luego... Claro. La distancia que yo exigía en las audiciones tienen que ver con la belleza. Las cosas de cerca se ven mucho más bellas porque asombran mucho más. Ha sido un número con un mensaje y ha sido un número absolutamente perfecto. Así que enhorabuena. Eric, yo ya te dije en su día en las audiciones que para mí eres de los mejores magos que yo he visto en mi vida. Pero no solamente es que hayas venido aquí a superarte también a ti mismo, a hacer la magia de cerca, sino que también nos has dejado a nosotros manipular. Ha sido muy arriesgado, pero creo que has salido ganando. Muchísimas felicidades. Bravo. Porque eres maravilloso. Creí que lo que vi la otra vez era insuperable. Es verdad que había sido de otra manera, visto a través de una cámara porque estabas más lejos, pero la verdad es que nos dejaste locos a todos. Lo de hoy es de verdad y me encanta cómo lo has hecho todo. Creo totalmente en todo lo que has hecho. Thank you so much. De Gref, tú no tuviste la suerte de verlo de lejos. ¿Pero qué te ha parecido de cerca? Mira, yo cuando he llegado hoy aquí, quizás tenía dudas, pero yo me voy a ir de esta final de Got Talent pensando que la magia es totalmente real. Tú me lo has hecho creer. Wow. Si me dejas añadir algo, una de las mejores cosas de esta actuación es el mensaje. Porque si yo hoy estoy aquí es porque he creído en mí durante toda mi carrera y te agradezco que des ese mensaje a la gente. Thank you so much. Thank you. Eric, pues tú ya sabes lo que es ganar un Got Talent y al final de la noche vamos a ver si podemos repetir la hazaña. Nosotros creemos. All right. Thank you so much. Thank you very much. ¿Cuál ha sido? Eric Chan. With a sense of shame, I've always been the one to blame. For everything I long to do, it's a sin.
¡Qué equilibrio más difícil! Cuidado con esa pierna. Hay que quitar la mano. Barbaridad. Qué barbaridad, eso qué digo yo. Qué barbaridad lo que acabamos de ver. Esta última figura, o sea, todas son increíbles, pero esta última figura no doy crédito de que hayáis podido hacer algo así. De verdad. Increíble. Gracias. Increíble. Gracias. ¿No estás de acuerdo? Ay, ay, ay. Es que se me ha echado para un lado, me voy a poner para el otro. ¿Hablas de la figura esta con la pierna detrás de la oreja? Sí. Ah, esa sencilla, ¿o qué? ¿No te ha impresionado? Yo no la he calificado. No, pero la has dicho así, has hecho un ademán con la mano. En plan, es esa figura. Esa, la de la pierna detrás de la oreja, para que todo el mundo en casa sepa a qué figura te estás refiriendo. Vale. Termina de la valoración, por favor. Es que a mí no me ha gustado. Vale. Espera un momento. Seguimos con las valoraciones.
Pero es que, a ver, es que mira, además es un momento perfecto para aclarar una cosa. A una ver. Cosa es lo que a ti te guste. Que estoy aquí para decir eso, no, te recuerdo. No, esto es para valorar el talento. No, 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 estoy para decir lo que a mí me parece no, ese talento. No, sí, no, sí, no, sí, pero, sí, sí. Pero una cosa es no lo que peleen, te guste, chicos, lo que no. No peleen, chicos, no peleen. Todo el rato, no peleen. No gusta, hay cosas estamos para pasarlo bien, no peleen. Y lo digo con la misma sinceridad con las cosas que sí que me gustan. Y por eso estoy aquí. Si no, estaría en el público aplaudiéndolo todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Gracias. No es justo. Bueno, no es justo. ¿Has terminado la valoración? No he terminado la valoración. No ha terminado todavía. He dicho que no me gusta, lo cual no significa que no lo valore. Eso lo valoro es lo que me mucho. Refiero. Y creo que habéis hecho un gran número para una gran final. Gracias. Vale, si es que luego él recapacita. Tiene un arranque, pero luego recapacita. Yo, mira, pienso en ese pino puente, con dos personas encima, en esa posición, aguantando como una jabata. O sea, todo lo que hacéis es tan impresionante, chicas. O sea, me parecéis maravillosas. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias. El poder de las mujeres. No, no, ahí estáis empoderadas. No, totalmente, lo siguiente. Vamos. Totalmente. De Greb, ¿tu valoración? Mira, a mí me gusta valorar las actuaciones a nivel de la cantidad de escalofríos que yo he sentido viendo. Y bueno, han sido demasiados. Así que eso habla muy bien de lo que transmitís haciendo esto. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, chicas. En audiciones nos dijisteis que vuestro sueño era llevaros un pase de oro y ganar Got Talent. El pase de oro ya lo tenéis. Ahora solo falta a ver si se cumple lo de ganar Got Talent. En manos de nuestro público estáis. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¡Pero sister! Gracias. ¡Bravo! Es que no, no sé qué cara poner a esto, la verdad. Bien, me gusta. O sea, se va a duchar uno a escupitajos. Ay, no, por favor. Ay, 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 ay. ¡Ay, qué asco! Se ha tomado todas las babas. Bien, me gusta. No, 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 no. Esto está subiendo el nivel, ¿eh? Ay, 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 no, 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 no quiero no, más. El huevo batido. El huevo. ¡Ah! Ya, mira, ya, 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 ya. Uy, de sal. Ya, 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 ya. Le doy al botón, le doy al botón. Dale, dale. Que no, que esto mola un huevo, claro que sí. Hay que compartir.
Ah, que hay más. ¡Hombre! ¿Pero esto qué es? ¡Paula! Pero por favor, o sea, este homenaje. Para ganarte. Oh. Este homenaje. Pero no sé si quiero ver cómo se estancia la cita. ¡No! ¡Qué pedazo de asco, tío! ¡Me encanta! ¡Human Fontaines! Y un fuerte aplauso para la banda de gaitas de Centrum que vienen del Centro Asturiano de Madrid. ¡Bravo! ¡Bravo! Paula, ¿qué te parece el detalle? Son los claros ganadores de esta noche, ¿no? ¿Cómo han escanciado? No sé, no, prefería no haber visto eso en mi vida, Santi. O sea, esto... como consumidora de sidra asturiana. A partir de ahora tenéis que hacerlo rica, así. Tan rica, tan fresquina. Ya recalentada de la boca, no, Santi. Bueno. La sidra tiene que estar fresquina. Oh, me apetece un poco, ahora que la dices así, me apetece un poco. A ver, yo, nada, chicos, ahí, yo de verdad, os agradezco siempre a todo el mundo que intente hacer a la gente entretenerse, pasárselo bien y reírse. Yo le doy las gracias siempre. Siempre. Os da las gracias y un vaso de agua no os va a faltar en su casa nunca. A mí me parece una de las actuaciones más asquerosas, más desagradables. ¿Ves? Igual que yo. Y más innecesarias que he visto en Got Talent. Y me parece un escándalo que esta gente esté ocupando una plaza en la final. Estoy totalmente en desacuerdo con él. Pase de oro de Carlos Areces. Yo esta noche el voto lo tendría claro, lo tendría muy claro el voto. Es que no... Perdón. Pues mira, a mí me encanta, y el humor también tiene cabida en una final de Got Talent All Stars. Sí, señora. Me ha parecido un número muy divertido. Que ha evolucionado bastante porque no solamente hemos visto agua, sino que han incorporado un huevo que lo han batido. Ay, mira. Y lo han... No, no, calla, calla, déjalo. Que tampoco hace falta nada. Déjalo. No. Y que igual que a veces hablamos de ay, me ha provocado miedo, ay, me ha provocado tensión. Cuando te provocan cosas, tienen talento, ¿no? Pues han provocado asco. Una arcada, claro. Un talento, una felicidad. Me lo he pasado muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más de Gref? No, ¿te atreves a decir algo? No, yo... ¿No? ¿Te parece? Que tengo muchas ganas de cenar después de verlo. De comer algo. De hidratarte, no. De comer algo, ¿no? Sí, de comer. Pues ahora te preparan una tortilla. ¡Muchísimas gracias, chicos! Thank you very much. Thank you so much for having us, guys. It's great to be here in Spain. It's a pleasure. It's a pleasure. Thank you.
¡Wow! ¡Oh! ¡No! Ay. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Lo estoy pasando muy mal viendo esto. No. Tiene cuádriceps, él tiene quíntupes. ¡Impresionante! Thank you so much. Y mientras les vas poniendo una traducción, quiero agradecer a la escuela de baile Montse Sánchez, que ha acompañado a los Ramani Brothers. Chicos, muchísimas gracias. Este aplauso es para vosotros. Thank you. Thank you so much. Y bueno, ¿qué os ha parecido la barbaridad que han hecho aquí mis primos? ¿Cómo va el manómetro de Risto? Pues mira. Pues nada, hazte así. No, pero creo que es la vez que sí, más estás sudando. ¿Verdad que sí? Yo no te he visto sudar así. Yo tampoco, chicos. Aquí empieza la final de Got Talent All Star. Thank you so much. Y te digo una cosa, vaya barbaridad lo que se han hecho. Vaya barbaridad.
Es que ha sido una barbaridad. Es que ha sido una barbaridad. O sea, hemos visto números de este tipo, pero... Sube subiendo hacia atrás. Unas escaleras. Sube tú unas escaleras hacia atrás, no ya con un tío en la cabeza. No, de verdad. Simplemente subirla. Siéntate en el suelo y levántate. ¿No? No tengo palabras. No tengo palabras. Felicidades. Chicos, yo, la verdad, después de haberos visto en las audiciones el número que habíais hecho cabeza con cabeza, dije... ¿Qué van a hacer para mejorar esto? Porque es como imposible. Pues no, os habéis pasado el juego. Ya está. Es que ya, más que esto, ahora ya sí que no me lo creo. Mira, yo me identifico con Risto con una cosa que mira que es raro. Lo de sudarme las manos. O sea, a mí no me suelen sudar las manos y estaba viéndoos muy nervioso, con las pulsaciones elevadas. También me han empezado a sudar las manos. La puesta en escena ha sido como, pero ¿qué va a venir aquí? En plan, un par de dioses, dos hombres sobrenaturales. Y digo, no será para tanto, pero luego lo ha sido. Ramadani Brothers, al final de la noche descubriremos el voto del público y sabremos si conseguís ser los ganadores. Porque os lo merecéis. Muchísima suerte. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Not a privilege. Ladies and gentlemen, it's a gift. Fasten your seatbelts. Tienes la cabeza al revés.
son la pera. ¿Sí o no? Es que es algo tan innovador y diferente. ¿Son o no son únicos, The Grefg? ¿Qué te ha parecido? Son bastante únicos, como su propio nombre indica. Primera pregunta obligada. ¿El cuello qué tal? Totally fine, yes. Totally fine, totally fine. Totalmente fine. Luego hago yo así y me quedo un día. No. Oye, ¿no quieres subir a probarlo? ¿De qué estás? Que de verdad que tuve bastante con el aro. ¿Qué deciros? Es una actuación totalmente sorprendente, diferente, y felicidades por ese efecto visual que conseguís con todo lo que hacéis. Porque es muy guapo. Thank you. Sois muy únicos. Thank you so much. Me lo voy a repetir. Sois flipantes. Flipantes. Señor. O sea, de verdad. Thank you so much, man. No me canso de veros. Pensaba, ¿qué harán hoy diferente? O sea, meter la tecnología, esa especie de demogorgon ahí con esos brazos. De verdad, chicos, enhorabuena porque me parecéis únicos de verdad. Thank you so much, man. It means a lot. Sin duda, ha sido una pedazo de actuación. Habéis subido un nivel más, habéis metido la tecnología, que al final es algo muy actual, muy visual, y sobre todo este momento la cabeza del cuello, que no la habéis perdido, que para mí es lo más espectacular, de lo más espectacular que he visto. Felicidades por el trabajazo que habéis hecho. Thank you so much, man. Yo quiero destacar una palabra con vosotros que no sé si se ha enfatizado lo suficiente en nuestras valoraciones. Es la palabra creatividad. Integrar el mundo de Matrix, de los hermanos Wachowski, con Spider-Man, con las películas de superhéroes, con el baile que hacéis, que al final es una especie de popping, pero con un tipo que es hiperlaxo y que no desearía tener tu cuello, macho, porque todo eso junto en una coctelera, al final hay muchas probabilidades de hacerlo mal. Y sin embargo, en vuestro caso, sale redondo. Thank you so much. Thank you so much, sir. That time, we are very excited to perform in front of you in the world. So, hope so. We can win. Eso esperamos. En manos de nuestro público estáis. Muchísimas gracias. Gracias, B-Unic. Thank you very much. Love. Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. How every moment started replaying. But now that you're gone, all I hear is the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Time can heal, but this wound. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you had a storm to weather. So, before. To make it all stop hurting, it kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, it's never the right time, whenever you call. Well, little by little by little, until there was nothing at all. How every moment I started replaying. But all I can think about is seeing that look on your face. So, before you go, wow, tío, ¿cómo transmite? Was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you had a storm to weather. So,
Paula, ¿tú lo elegiste para estar en la final? ¿Qué te ha parecido? Pues que no me has defraudado nada, Kyle. Que hoy por fin te he visto brillar, de verdad. Porque yo en audiciones te pasé, pero es verdad que tú estuviste muy tenso, se te notaban muchísimo los nervios. Hoy por fin he visto el Kyle que yo quería ver, disfrutando en el escenario, haciéndonos disfrutar a todos aquí, demostrándonos que tienes una voz súper bonita y súper personal. Y creo, de verdad, que hoy has podido brillar. Pues yo quiero destacar de ti una cosa que normalmente además no se dicen y creo que es muy importante. A mí me gustas tú, me caes bien tú. Lo digo en serio, o sea, gente que canta muy bien hay mucha, pero gente que transmita es ese, oye, buen rollo. Gracias y muchísima suerte esta noche. Kyle, me ha parecido impresionante la puesta en escena, el apoyo que has tenido de tu alrededor, por supuesto tu voz, pero sobre todo te quiero dar las gracias porque yo nunca había hecho esto y tenía muchas ganas de ver un cantante que me impresionara y has superado las expectativas, así que muchísimas gracias. Kyle, yo tenía muchas ganas de volver a verte. A mí me enamoraste mucho ya desde las audiciones. Hoy yo te he visto además sonreír, te he visto disfrutar de la actuación. Has elegido un tema además en el que has podido hacer diferentes tesituras, diferentes colores de la voz. O sea, te he visto disfrutándolo mucho y eso al final se contagia al público. Felicidades. Kyle, before you go, llama a tu madre, que sé que te ha pedido que la llames. Le das recuerdos de mi parte, le dices que esté tranquila, que lo has hecho estupendamente, que ahora solo queda saber el voto del público al final de la gala, pero que puede estar muy orgullosa de ti. Así que ahora reúnete con tus compañeros. Thank you very much. Y los ganadores son... ¡Stephanie Jeremy! ¡Bravo! ¡Stephanie Jeremy son los ganadores de esta primera edición de Got Talent All Star! ¡Sí, señor! Ellos, que se podría decir que nacieron aquí, que son carne de nuestra carne, son familia, se han convertido en los primeros ganadores de Got Talent All Star. ¡Qué guay!